No sé cuándo empezó. Yo diría que lleva ahí desde siempre. Es algo que cualquiera podía ver, pero preferíamos ignorarlo. Son cosas de las que nadie quiere hablar. ¿Cómo diría? Es una realidad sucia, desagradable. Y más cuando hay niñas y mujeres directamente implicadas. Llega un momento en que tienes claro que hay que cortar, terminar con el problema. Que no es moralmente aceptable seguir adelante así, como persona, como sociedad. Por eso he ayudado a destapar esto, porque no podía más.